Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar iniciada la conferencia de prensa de la jornada número 11, FMS Colombia. Bienvenido, Chan. Bienvenido, filósofo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos. Bienvenidos a los medios de comunicación y vamos a empezar con Damián de DA News. Buenas tardes, Chan, filósofo. Un gusto, saludos desde Argentina. Mi primera pregunta va para ambos. ¿Cómo se están preparando para esta última jornada y cómo fue la experiencia en esta primera temporada de FMS más allá de los resultados y posiciones respectivamente? Dale, primito. A tu motor, papi, preparadísimo. No, mentira, vamos a ver cómo fluye todo, pues. O sea, ya. Las emociones más fuertes ya se vivieron, por lo menos la parte negativa es lo más arrecho que hay, y yo creo que tanto el filo como yo estamos fuera de eso, tipo, no vamos a descender, que es lo más importante, y ya, pues, toca afrontarlo como vaya siendo el día, ¿sabes? Porque hay veces que uno se dice que va a pasar una manera y ese día todo se complica y tal, y entonces generar esa expectativa jode mucho. O sea, vamos a vivir el domingo como una fiesta y ya está. Bueno, yo, por mi parte, me he estado preparando psicológicamente, tengo un peso. O sea, digamos que la batalla, la derrota con Letra, me quitó el peso de la pelea por el título, y como ya no tengo el peso por el descenso, simplemente voy por a pararme duro por mi clasificación a la internacional, ¿sí me entiendes? Entonces, como más que todo es eso, o sea, está en juego mi paso a la internacional, entonces tengo que romperla, y pues todos saben que el enfrentamiento con Ballester es un enfrentamiento que la gente viene esperando hace mucho, que las personas que me siguen me han manifestado que vienen esperando hace mucho, y que yo también estoy esperando hace mucho, porque es una batalla bonita, una batalla contra una persona que respeto y admiro mucho, y por ese respeto y admiración que le tengo, pues quiero ganarle, ¿sí me entienden? Pero pues nada en específico ni nada, sino porque por el respeto que le tengo, quiero ganarle. Muchas gracias a ambos. Dale, pues. Gracias, chicos. Seguimos con Fer de Notifree. ¿Qué tal, filósofo? Chang, mucho gusto. Les mando un saludo acá desde México. Y mi primera pregunta va para Chang. Háblale. Hemos visto que pues has tenido un gran desempeño en la liga. O sea, algunos no esperaban verte como en puestos tan altos de la tabla. Pero independientemente de si quedas campeón o no, ¿te ves en la siguiente temporada de FMS Colombia? Bueno, primero que nada, voy a mandar un saludo a todos esos diablos que no creyeron. Hijo de puta, tomen esto. No sé, mano. Vamos a ver. O sea, si vamos a seguir trabajando con Urban Rooster, es una realidad. No sabemos qué nos depara esta temporada. Listo, no sé si voy a otra FMS, si me voy a quedar. O sea, eso es algo que no estoy pensando. O sea, yo voy un paso a la vez. Primero hay que pasar el domingo, después hay que pasar la Inter y después ya allí cerraremos pues la negociación de lo siguiente que se viene. Muchas gracias por tu pregunta, mano. Excelente, muchas gracias. Muy bien, vamos a seguir con Juan Manuel de Estilo Libre. ¿Qué tal, Chang? Pilo, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Filósofo, con tu permiso, esta pregunta sería para Chang. Personalmente, para Elías, ¿qué significaría el poder salir campeón de la primera Master Series de Colombia? Yo creo que lo que me gustaría sería romper ese tabú y ese estigma y de que las competencias están diseñadas para la gente que nació en el país donde se hacen. Creo que sería un paso bastante importante para el freestyle. A mí me va y me viene como ganar esa mierda, pero creo que, no sé, o sea, creo que empatizaría mucho a la gente, ¿me entiendes? Ya la gente de repente de Perú dijera, bueno, si gana un español en Perú, ¿cuál es el problema? ¿Me entiendes? O si gana un mexicano en España, ¿cuál es el problema? Sí. Ya no sirve. Yo creo que ese es mi aporte más que todo a la vaina, ¿sabes? Como tratar de romper un poco esa barrera nacionalista que se ha creado en el freestyle. Depende de mi primito. Vamos con todo, primito.
Perfecto, te agradezco muchísimo. Es la buena mano. Teniendo por ahí. Muy bien, seguimos con Pulga, por favor, de Players. Buenas, Chang, filósofo. Esta pregunta va para Chang, perdón, filósofo, que te dejamos ahí de lado. Te quería preguntar, Chang, ya, Luis, ya lo en el hipotético... En el hipotético caso de que quedes campeón con, por la FMS Colombia y te toque ir a la internacional, ¿cómo te ves ahí en la internacional de la FMS? Pues yo creo que de la misma manera gane o pierda nacional, o sea, que el primero y el segundo, yo creo que igual ya veré de qué manera afronto ese desafío. Como te digo, o sea, en este preciso momento no te voy a decir que tengo como de qué manera voy a jugar, a quién pienso elegir o tal, porque no he pensado en eso. Pero no creo que eso cambie mucho mi manera de ver la internacional, ¿sabes? Creo que son dos vainas totalmente diferentes. Gracias. Muy bien, gracias. Y le damos la bienvenida a un integrante de la network, a Yagami. Yagami, bienvenido. Puedes hacer tu pregunta. Yagami. El hombre murió. ¿Se puede hacer una pregunta para KMC, Tone? Sí, por supuesto, adelante. Vale. Bueno, pues primero con Loquillo. A ver. Pero no está Loki, está el Filo. Ahí, con Filósofo, perdón, que lo tenía aquí. Filo, pregunta rápida, cortita y al pie. ¿Te motiva más clasificarte a la Inter o quitarle el título a Balleste? Esta pregunta está breve. Clasificarme a la Inter, bro. O sea, yo no trabajo para Chan ni para Balleste para yo beneficiar o perjudicar a alguno, ¿sí me entiendes? Yo voy al beneficio mío. O sea, yo voy a lo que voy. Yo tengo que ir a clasificar, quiero ir a la Internacional. Quiero romperla en la Internacional y... que me guste otra gente principalmente. Perfecto, quería saberlo. Y para Chan, una pregunta en relación a tu papel en la liga. Te has autoproclamado el villano, ¿cierto? Sí. ¿Crees que la creación de personajes, de roles, es el futuro hacia el que va el freestyle? Sí, obvio. Yo creo que es sumamente... Sí, yo creo que es sumamente aburrido que todo el mundo se lleve bien. Y que todo el mundo quiera ser políticamente correcto, porque, no sé, al final del día es una batalla freestyle, ¿me entiendes? Empezó siendo una vaina donde dos tipos tenían un ideal cada uno diferente y estaban buscando la manera de desacreditar lo de la otra persona, y, o sea, si lo llevas mucho más antes, era una vaina tipo, te voy a mostrar que eres un pobre mamagüo, eres un diablo, ¿me entiendes? Porque la ganga de nosotros es más cabrona que la tuya y ya está. Entonces, yo creo que eso se ha perdido con el tiempo debido a, bueno, a cómo ha avanzado el moralismo en el planeta Tierra. Pero no puede dejar, o sea, lo que es la comedia y el freestyle, yo siento que necesita escenarios totalmente diferentes a lo que son la realidad para poder generar algo, ¿sabes? Perfecto, muchas gracias. Está bueno, pendiente por ahí, ver. Gracias, chicos. Vamos a volver a darle lugar a Dieño. Damián. Segunda pregunta va para ambos. ¿Cómo evalúan a nivel personal su performance en la liga en esta primera temporada y qué cosas resultó más positivas y qué cosas negativas? Vale, Filo. Bueno, principalmente considero, ante todo buenas tardes, bro, considero que, o sea, como tal mi performance en la liga no ha sido como tal un performance, sino que he tratado de mostrar principalmente lo que es mi esencia, ¿sí me entiendes? O sea, yo no quería ir a la primera temporada de la liga de mi país con un personaje, quería que fuera yo, quería, por eso lo del hijo de Doña Rosa, quería que fuera el hijo de Doña Rosa y no el personaje de filósofo, ¿sí me entiendes? Entonces, era como que quería mostrar mi esencia y quizá lo evalúen en que algunos aspectos de pronto me ha traído desventajas por un lado y ventajas por el otro. Ventajas por el lado que siento que estoy cómodo conmigo mismo.
en parte con lo que he hecho. Obviamente no todas las batallas uno se siente igual, no todas las batallas uno se siente que la rompió, porque el freestyle es de día, tú amaneces en un buen día y no te gana nadie, amaneces en un mal día y pierdes con en sí pelotita, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que me ha beneficiado por lo que me siento cómodo con lo que estoy haciendo, pero me ha perjudicado por el lado de que, digamos que yo soy bastante cortante, bastante seco para decir las cosas, y no es que yo quiera hablar mal de nadie, ni quiera quejarme de nadie, ni nada, sino que pues mi cultura es así, mi personalidad es así, yo soy cortante y tajante, y si tengo algo que decirte, pues te lo digo, obviamente tratando de la manera más respetuosa posible, pero pues te hago saber que no estoy conforme con algo. Entonces, más que ser mi personaje, es como lo que soy yo en verdad, ¿sí me entiendes? Como que mostrando lo que pienso, que es al fin y al cabo para lo que salió el freestyle, ¿no? Para poner sobre la mesa tus cartas y decir qué es lo que piensas. Y de pronto a muchas personas les parece, no sé, imprudente o algo por el estilo, y me ha traído un poco de ventaja, pero también me ha traído ventaja en el sentido de que hay personas que piensan como yo, que es lo correcto, y pues les ha gustado mi trabajo, y gracias a Dios las personas que me siguen les gusta mi personaje, y pues obviamente hay cosas por pulir, hay cosas por mejorar, muchas, porque pues no se amanece perfecto, pero siento que independiente de los errores que he cometido, voy por buen camino con ese personaje. Yo creo que al principio era algo muy crudo, cada quien la primera jornada pues jugó a lo que es una batalla freestyle muy básica, ¿sabes? No sé, o sea, todo el mundo quiere ganar y ya está, y uno dice lo que necesita para ganar y listo. Con el tiempo me di cuenta que me aburrí un poco, también sentí que, pues no sé, nunca he tenido un discurso que empatice mucho con la mayoría de las personas. Entonces decidí irme por el lado antagónico de la situación. Creo que me ayudó mucho esto para entenderlo, o sea, la verdad me aburre bastante, se queda bien y vaina, entonces prefiero de una vez que la gente me tenga rechera antemano y que los que quieran sentirse identificados se vayan sintiendo identificados. Entonces creo que eso me ayudó bastante a entender ese punto. Y creo que me haya como quitado beneficios o me haya perjudicado, pues, verga, yo creo que más en la vida personal, ¿sabes? Creo que esta vez es una presión bien hijueputa. Tipo, llegas el sábado, el domingo te tiras el mierdero y el lunes tienes que llegar para tu casa y tratar de reflexionar todo lo que pasó y prepararte para otra vaina. Y mientras todo esto está sucediendo, tu vida está pasando, ¿me entiendes? Y quizás la mayoría de las personas que se encuentran a tu alrededor no entienden por qué actúas de algunas maneras o qué te está pasando. Y la verdad es que tienes un poco de mierda en la cabeza, claro. Eso es todo. Gracias a ambos. Bueno. Con gusto. Gracias, chicos. Vamos con Fer de Notifree. Bueno, en esta ocasión quiero preguntarle a Filósofo. Sabemos que pues, estuviste en la jornada 1 de FMS Internacional allá en Valencia. Estuviste batallando contra Stuart. Si clasificas a la Inter de nuevo, ¿contra quién te gustaría enfrentarte? O sea, sabemos que ahorita está como muy... Hay muchas posibilidades de que clasifiquen varios, pero no sé, alguno de Chile, de España, no sé, ¿contra quién te gustaría? Me tramaría batallar con Necros, me gusta mucho lo que hace Necros. En general me gusta mucho el personaje y la forma de rapear que tienen los peruanos, me gusta mucho. Un estilo que me representa mucho porque son bastante rapas los chilenos también, o sea, me representan mucho, no están mejor ni peor que Necros, me representan mucho. Entonces me gustaría batallar con un Necro. Siempre me ha gustado el estilo también de Lobo, en esas cosas así. Me gusta mucho, no sé, Gazir, me fascinaría batallar con Gazir, porque digamos que yo siempre voy jugando a tratar de tener de la mayor dificultad posible para ver cómo me manejo bajo presión, ¿sí me entiendes? Porque es como que yo considero que entre más presión tenga, el día que no la tenga me va a ir exageradamente bien. Y ese día va a llegar en algún momento, ¿sí me entiendes? O sea, va a llegar el momento donde el de la ventaja sea yo. Entonces, siento que me va a llevar muy bien. Me gustaría, sí, Gazir, cualquier peruano, me representan mucho.
Cualquier mexicano me representa mucho. Mecha también me gustaría mucho batallar con él. Larrix. Sabes que hay en sí es muy bueno. Hay en sí es muy bueno. Pero si me pones a escoger dos, Necro y Gazir. Uf, tremendas elecciones. Muchas gracias y mucha suerte para tu corte a la internacional. Muchas gracias, mi bro. Gracias, chicos. Seguimos con el pulga de players. Bueno, la pregunta va para ambos y quería decirles que nosotros acá en Players es un programa de radio y siempre nos dedicamos a lo que es el under argentino y el under de todos los países. A mí me gustaría saber qué opinan ustedes del under en Colombia, cómo ven las competencias de ascenso y qué MC tienen como favorito del under. Sí, responde tú. Bueno, el under en Colombia, yo considero que está muy bien, está evolucionando bastante porque ya hay competencia donde menos me imaginé yo, por lo menos mi región es una región que muy poco se caracteriza por tener cantidades exorbitantes de competencia, ¿sí me entiendes? Entonces se hacen que una, que dos se hacían cada mes, ahora se hacen que tres a la semana, ¿sí? Entonces la vaina va evolucionando bien. ¿Qué pasa? Que hay muchas monedas de 100 y pocos billetes de 2000, diría mi papá, que en paz descanse, ¿sí me entiende? Entonces, hay mucha gente con organizaciones, pero no está esa como esa iniciativa de, hey, vamos a hacer algo entre todos, sino que cada quien va haciendo su vuelta por su lado, por su lado, por su lado, por su lado. Y yo considero que con el presupuesto de uno, la organización del otro, los equipos del otro y el lugar del otro, se puede hacer algo más maquia que este comprando lo que no... ¿Sí me entiendes? O sea, es como que falta esas ganas de camellar todos en conjunto, ¿sí pillo? Porque va cada quien por su lado. Hay bastantes, pero no crece tanto así, tan rápidamente por esas cosas. Considero que ese momento va a llegar porque nosotros vamos en un proceso que ya vivió Argentina también, que también fue así en un tiempo, ya después se fueron dando cuenta de que la manera era todos, pues, ¿sí me entiendes? Salir y ya pudieron tener ese crecimiento más rápido, que es lo que se viene para Colombia. Si me pones a escoger un MC del under, ya poniéndole una comita ahí a la intervención, si me pones a escoger un MC del under, uff. Bueno, es que hay muy buenos. A mí me trama mucho de aquí de Bogotá, me trama Zulaín, Jodiac, me trama mucho Coloso, me trama mucho Basto de Cali, me trama mucho Faniga, Pupi, Lil White, de Barranquilla, Bless. Sí, que son muy, 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 muy buenos. O sea, no te puedo dar uno solo porque me quedaría corto y me traicionaría yo mismo con el gusto por los demás. Pero pues ahí te di un par de nombres a tener en cuenta. Yo creo que el under de Colombia necesita proyección. O sea, siento que tiene mucho nivel, pero la mala organización ha matado la publicidad que pueden llegar a tener los freestylers de las plazas. Nadie graba, o la mayoría de las personas pues no graban las cosas, no hay material audiovisual, no hay... Pues, no sé, o sea, creo que le falta esa cultura de registrar todo lo que se hace dentro de las plazas y tratar de impulsarlo de la mejor manera. Pero sí, hay mucho nivel, hay muchas ganas. De hecho, yo creo que se vio en el ascenso porque ves personas que son de lados totalmente diferentes y... Pues no sé, sí, yo sí siento que hay el nivel... Yo siento que hay un nivel muy amplio que no es respaldado por la calidad de la organización, en todas las organizaciones, ¿me entiendes? Y cuando digo todas, me refiero a que quizás algunas graben y tal, pero yo siento que las que graban y las que tienen mejores materiales audiovisuales ganan muchísimo más dinero como para hacer algo mejor, ¿me entiendes? Entonces también son parte de la desidia de la vaina. Y yo creo que uno no tiene que hablar de un exponente, sino dejar que la tabla de ascenso hable, ¿sabes? A mí me representan muchísimo las personas que están ahí, güey, o sea. Coloso y Ken me parece que dominan el underground. Me parece que dominan el underground completamente y por eso están de primero y de segundo. Inclusive tanto es
el nivel callejero que ellos tienen, que ninguno de los dos hizo como algo demasiado duro en la batalla de rango 1, que son Red Bull y BDM. Bueno, Coloso la ganó, pero perdió en primera ronda de Red Bull. Y Kenzinger no estuvo ni siquiera en Red Bull. Y con todo eso están de primero y de segundo. Entonces me parece que esos son como los patriarcas del underground en este momento. Y si te quisiera dar un nombre, te pudiera Pupio, Gafa, esa gente que está ahí, que la Copa Confederaciones se va matada por el playoff. Muchas gracias por la respuesta. Tal vez. Con gusto. Gracias, chicos. No sé, Yami, si tenés alguna otra pregunta. Una para cada uno, si es posible. Sí. Vale, para Chang primero. Hay una cosa que te quería preguntar a ti, porque da la casualidad de que de la liga eres el único que clasificó en el primer corte. Le ganaste a Raptor, una batalla de corte natural. Y hace una semana y media, más o menos, Urban Roosters dio la noticia de que para el segundo corte iban a ir el primero y el segundo de cada liga sin batalla de corte mediante. Entonces, siendo un MC que tuvo que, aparte de clasificar, pelear una batalla intermedia, ¿crees que el formato es injusto y que tú tuviste que trabajar más que los de este corte? ¿Lo ves descompensado a nivel meritocrático? Pues sí, si quieres que sea moralmente correcto, ¿me entiendes? O sea, la respuesta es sí, porque al final uno ganó un bet y no se ganó nada, ¿me entiendes? Básicamente. Uh-huh. Pero a mí sinceramente me da igual, weón, es otra fiesta que voy a cobrar, ¿me entiendes? Ya está. O sea, yo fui a España y pues independientemente si me perdió o gané, igualito cobré, ¿me entiendes? Y voy a cobrar igual cuando vaya a hacer playoff, entonces me da bastante igual. De todos modos, yo siento que si no soy capaz de ganarle a una de las 24 personas que está en el playoff, entonces tampoco voy a ganar el internacional, entonces ¿para qué voy a estar? ¿Entiendes? Sí, te entiendo. Así como un aporte pequeño, Chang, para después pasar a lo que yo a filósofo, joder, que tengo a lo que yo en la cabeza. ¿A quién quieres medirte en el playoff? Me gustaría darme unos coñazos con Bihai, que fue el único que clasificó. Eso sería Perú, buena, ¿eh? Eso estaría lado, buena, sí. Esa batalla. Vale, perfecto. Y para Filo. A ver, según he mirado en la tabla, los MCs que tienen capacidad de clasificar para la Inter, aparte de ti, son Iron y Loquillo, ahora sí. Creo que tú tienes la batalla más dura de los tres. A nivel objetivo, ¿quién ves el claro favorito para acompañar a Balleste a los playoffs? Así como yo, lo único que te puedo decir es que así como yo tengo la batalla más dura de los tres, Ballete tiene la batalla más dura de la temporada. Entonces, ahí vamos a ver cómo sale. Perfecto. Y pues de los tres, el que veo posibilidades. No, papi, eso es. Yo no. O sea, yo no voy a. Si voy a morir, voy a morir de pie, ¿sí me entiendes? No voy a morir arrodillado. Entonces, todos tres se tienen que parar duro. Vale, perfecto. Gracias. Con gusto, bro. Muchas gracias, chicos. Vamos a dar la bienvenida a El Cabiwat. A ver si quiere hacer su pregunta. El Cabi. Hey, hey, ¿cómo están todos? Saludos. Saludos al Phil, saludos a Kecham. Hey, gusto verte nuevamente, Phil. Y a Chan también. Quería preguntarles a los dos, porque no sé si lo hicieron, porque pues acaba de entrar, pero igual lo voy a hacer. Luego de esta jornada hubo como bastante polémica en redes en cuanto a la labor de los jueces en FMS Colombia, que es un tema que pues como que se ha reiterado a lo largo de la competencia. Incluso vimos ahí a Eleven pues haciendo en su participación como un claro ataque pues a uno de los jueces. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Siente que tienen que haber cambios para la siguiente jornada? ¿Sienten que han favorecido a otras personas? ¿Cómo ven ese punto específico ustedes de los jueces? Yo sé que ustedes como que siempre han incitado a, bueno, yo voy a rapear y hacer lo que sea, pero pues obviamente tienen este jurado calificador que es los que los ponen pues los puntos y todo ello. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Qué le dirían a esas personas que pues comentaron a lo largo de la última jornada sobre ellos? Y si sienten que va a ser un punto decisivo en esta última jornada que viene en Cali.
Peligrosos chinos. Para ambos, cualquiera puede responder primero. Bueno, mira, lo primero es que yo creo que la gente en general es mamona. ¿Por qué? Porque todo, desde hace rato tienen diciendo que Ballesta ha perdido batallas que a mi criterio personal no ha perdido. Y cuando pierde, todo el mundo le tira mierda a Loquillo, que tienen toda la temporada diciendo que vienen jodiendo a Loquillo, ¿me entiendes? Entonces, a mí me parece que la gente nunca está conforme con nada. No obstante, obviamente, hay decisiones raras, huevón, ¿me entiendes? Yo creo que eso solamente lo pueden entender las personas y no estoy hablando del nivel de élite, sino la gente que freestalea. O sea, cualquiera que freestalee de cualquier manera, creo que puede tener una noción de que ha habido vainas que no están tan acorde a lo que uno tiene como freestyle, como batalla de freestyle en la vaina. También pienso que es un poco egocentrista pensar que es que los tipos te odian o que los tipos se lo quieren mamar a alguien. Yo creo que simplemente, pues, los vistos a veces son brutos y ya está, ¿me entiendes? Pero nada, mano, igual nunca está de más de repente hacer ajustes, ¿no? Creo que el jurado siempre va a tener, la gente siempre habla mierda del jurado, siempre, siempre. No hay manera que la gente no hable mierda del jurado, pero creo que hay integraciones que hacen que le den más validez a los votos del jurado. Que, pues, no sé, por ponerte un ejemplo, creo que la gente respetaría mucho lo que dice Vikila, o por lo menos el banquillo, ¿sabes? Porque, pues, es un viejo huevón que tiene demasiado tiempo freestyleando y por más que se equivoque o no, a tu Patrón como perspectiva, pintura. claro, tú dices, venga, no, el tipo tiene que tener un metalógico porque la vaina es así. Cosa que de repente puede que no suceda con otras personas que no tienen los palmares que tiene este tipo. Sí, claro. O sea, yo por mi lado considero que, digamos, yo vengo de una escuela muy diferente, si ¿sí me entiendes? Donde se calificaban otras cosas. Yo tengo cara de peladito, pero pues sí llevo mis años en la vuelta. Entonces, yo vengo de una escuela muy diferente donde habían factores que también influían mucho en la decisión. Y ahora los factores que están influyendo en las decisiones quizá no son los mismos que los de esa época. Todos tenemos que evolucionar, obviamente, eso está claro. Pero considero que no se deberían perder los valores principales, o sea, no por moralismo, sino los valores principales de la dificultad de lo que estás diciendo, porque es que para mí es mucho más fácil decirte como marica, como un meme que vi hace nada, de que decía Bad Bunny una frase, una canción de él que era toda así vulgar y grosera, y abajo salió una diciendo: besaba yo tus pies para estar en tus huellas. O sea, ¿sí me entiendes? Se está viendo mucho lo bonito que se dice la cuestión, pero no como tal, qué es lo que estás diciendo, si ¿sí pilla? Entonces, yo creo que más que cambiarlo, o sea, porque es que mira, yo lo primero que pensaba cuando empezó la temporada, cuando vi los jurados, yo dije, literalmente me está juzgando personas que, hombre, unos sí, otros no, pero nunca han batallado. Me están juzgando personas que la mitad del tiempo que yo en la movida, si ¿sí me entiendes? Entonces, lo que dice Chance, si a mí me juzga Patrón, que es un man que cuando yo empecé ya Patrón era Patrón, ya es una vaina muy distinta, ¿sí me entiendes? O sea, digo yo que da más credibilidad, ¿sí me entiendes? Pero yo creo que más que cambiar los jueces por completo, porque tú no puedes hacer un revolut de todos al mismo tiempo, porque no, ¿sí me entiendes? Yo diría que la cuestión está más en capacitar y en darles la posibilidad de dedicarse solo a eso. O sea, bueno, hay jurados de FMS que antes de montarse a jueces de FMS están haciendo los 2 días antes, están haciendo otra cosa, están tal. De pronto la frescura mental no es la misma. O sea, yo tengo la posibilidad de dormir bien un día antes. Si tú estás un día antes trasnochado, no me vas a juzgar de la misma forma que si vienes lúcido, ¿sí me entiendes? O sea, no me refiero a farras ni nada, sino sobretrabajan un poco, ¿sí pilla? Entonces, creo que eso también perjudica el agotamiento. Y yo creo que la vaina está más en capacitar, pero, o sea, como en enseñarlos a que valoren la evolución
pero sin dejar a un lado las viejas costumbres, ¿sí me entiendes? Que es al fin y al cabo de donde salió todo, ¿sí pilla? Que es algo que no podemos perder porque el día que se pierde esa esencia, se muere el freestyle. Y pues muy lejos no está, entonces la idea es no dejar que eso suceda. Perfecto, muchísimas gracias. Un gusto, bro. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Podemos hacer otra rondita? Yo tengo una pregunta, ¿puedo? Dale, Juan Manuel, adelante. Muy buenas tardes, amigo. Me gustaría que me hicieran el favor de contestarme esta pregunta a ambos. En tanto el campeonato como el lugar para la internacional se puede definir por los PTBs, por la cantidad de puntos que tiene tanto Filósofo Loquillo y Ballesti Chang. ¿Qué les parecería que se pudiera decidir de esta forma? Yo creo que por lo menos el campeonato no se va a definir por PTB ya. Si los dos ganamos la batalla directa, Ballesti va a ganar. O sea, no le va a sacar 40 puntos de diferencia a Ballesti en una jornada, ¿me entiendes? Así que... Y dado ese resultado, no se define nada por PTB, ¿me entiendes? O sea, si yo gano y Ballesti gana, ya Ballesti va a ganar, o sea, independientemente. O sea, que como yo no estoy jugando a anotar 800 PTB porque no va a suceder. Pero si esto llegase a pasar, entonces lo más probable es que Loquillo vaya a la Inter en vez de Filo, porque estaría perdiendo Filo directamente. Entonces también es una vaina como que los PTB son medio mes ahí. Claro, claro. O sea, yo no voy pensando en PTB, bro. Yo voy, papi, como caballo arriado, así, ve. A un solo lado, pendiente de lo que tengo que hacer, porque yo, mi internacional depende de mí mismo, ¿sí me entiendes? Entonces, si yo pierdo, pierdo yo mi ida a la internacional, y si yo gano, gano yo mi ida a la internacional, ¿sí me entiendes? Y ya por el lado de los PTB, eso me daría una ligera ventaja a mí por el hecho de que, digamos, yo tengo una persona que quizás por la posición en la que está, lo que está peleando también, yo sé que Ballesti va a salir con el cuchillo entre los dientes también, ¿sí me entiende? Entonces sé que va a ser una batalla en la que se puede puntuar bastante por ambos lados, por lo que los dos vamos con el cuchillo en los dientes, ¿sí? Y ya nadie quiere perder. Yo necesito ganar y él necesita ganar. Entonces, si me pongo a pensar en los PTB, pensaría que tengo una ligera ventaja porque de pronto Loki se juega menos que Camilo, ¿sí me entiendes? Bueno, es un pase a la internacional, pero ya Camilo se está jugando pase a la internacional y campeonato, ¿sí pilla? O sea, como todo. Lo mismo que el Gaby, que se está jugando también su posibilidad, y yo sé que el Gaby también va a salir con todo, se está jugando su posibilidad de ir al playoff, ¿sí pilla? Entonces, yo lo veo que, más que todo, como dice Chan, aquí cada quien depende de lo que haga en su batalla, ¿sí me entiendes? Si uno tiene que salir a lo que va, y yo voy a salir a lo que voy, sé que Camilo va a salir a lo que va, sé que Loki también, y Gaby también, y el Chino también. Entonces, aquí, papi, hay que tirar los dados al aire y que caigan donde Dios quiera. Les agradezco muchísimo. Gracias. Tengo un tornado ese pano, una huevona. ¿Alguien más por acá? Sí, yo. Adelante, Cavi. No, Fabi. Fabi, perdón, hola, Fabi. Hola, chicos. Hola, mi mamá. Pero estén bien. No quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Chang. Los que estuvimos en la jornada en Soacha te vimos un poco emocional después de la batalla contra Gaviria. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo llevas eso ahora de condenarlo o al descenso o al playoff? ¿Y cómo crees que eso te va a afectar posiblemente en la jornada del domingo? No, ya, o sea, pues eso fue el domingo y ya hoy es miércoles, ¿me entiendes? Ya. Fue un momento difícil, weón. Yo la verdad no pensé que no iba a poder ni siquiera batallar. O sea, antes de entrar a la tenda pensé que no iba a poder, weón. Nunca tuve claro qué es lo que quería hacer con esa batalla. Pasó lo que tenía que pasar. Pero ya, ¿me entiendes? O sea, yo creo que tanto él como yo entendemos como la situación de cada uno. Y
tenemos algo, un reto bastante importante enfrente, ¿me entiendes? Él tiene que tratar de ganar a Luquillo directamente, y igual yo, pues, ¿me entiendes? Porque yo siento que la gente ignora un poco al Kila en este enfrentamiento, y al final el Kila no es un sordo, ni tampoco es un huevo, ¿me entiendes? El bicho también está jugando el descenso, y va a salir a tratar de escoñetarme, ¿me entienden? Entonces yo también tengo que estar enfocado, porque el tipo va a salir con todo. Y creo que pa poder hacer eso, weón, ya uno tiene que olvidar eso, ¿me entiendes? O sea, tiene que dejar eso pasar. Por eso te digo, ya eso fue el domingo, el miércoles. Desde el lunes estoy como focalizado en lo que va a ser el domingo, porque va a ser un mierdero horrible, weón. Ajá. Sí, definitivamente. Muchas gracias, chicos. Es la buena, Fabi, no es muy bien. Yo tengo unas preguntas, ¿puedo realizarlas? Dale, Cavi, adelante. Tengo dos, tengo una para Cham y una para Filo. Voy a comenzar por Filo. Es más que todo enfocado en procesos de la FMS Colombia. Por ejemplo, yo siento, no sé si es real, que pues en otras ligas hay como un mundo o una... sí, un mundo mediático en el cual los freestylers pueden mostrar quiénes son. O sea, como lo estamos haciendo en este instante, como esta rueda de prensa, donde pueden como generar espacios de entrevistas, donde pueden hablar, donde pueden también desahogarse y mostrar quiénes realmente son. ¿Considera, Filo, que en este momento hay esas herramientas en FMS Colombia? ¿Crees que para la siguiente temporada se va a poder armar algo donde podamos conocer, además de filósofo, el freestyler, por ejemplo, a Gerson como persona, a lo que le gusta? O sea, ese tipo de cosas, ¿crees que son necesarias? ¿Y crees que posiblemente puedan existir ahorita también, que viene pues todo el auge de internacionales en este año, conocerlos a ustedes como, o conocerte a ti como freestyler? Esa es mi primera pregunta. Si quieres responder, y luego le hago la de Chan, que está chévere también. Bueno, necesario sí es, porque yo considero que para poder entender el desarrollo de un personaje como el nuestro, tienes que saber como tal quién es la persona, si pilla, como tal a qué va, qué hace, cuáles son sus principios, cuáles son sus creencias, cosas así. Es necesario, siempre es importante para que la gente sepa específicamente con qué identificarse, si pilla. O sea, es como dejárselo más claro. Y considero que FMS esta temporada en Colombia, digamos que fue un piloto, y ese piloto es más que todo para mostrar qué falta, qué se puede mejorar, ¿sí me entiendes? Porque cuando tú vas a tu primera batalla tampoco vas con todo, tampoco eres asesino chuti, ¿sí pille? Entonces yo creo que así como nos exigimos nosotros, tenemos que exigirle tal acorde tanto para mejorar como para la velocidad del proceso, sí pilla. Es algo que debería tenerse en cuenta, que debe tenerse muy en cuenta, porque sí es importante, porque todo eso es material, al fin y al cabo, y es mejor que la gente sepa que a qué vas, ¿sí me entiendes? Ya saben a qué va uno, ya te conocen, ya saben a qué vas, cómo eres, cómo comportarse, porque de pronto, no sé, digamos que hay personas a las que no le gustan ciertas cosas, hay personas a las que sí le gustan ciertas cosas, y es importante saberlo para el público, para que en algún momento determinado no se llegue a causar ningún roce ni nada por el estilo, ¿sí me entiendes? Lo mismo los freestylers. O sea, son datos importantes que más que todo van a ayudar en la convivencia entre público, participantes y participantes organización, ¿sí pille? Entonces siento que es básico, la comunicación es básica en cualquier relación, ya sea laboral o personal. Entonces, todo eso es comunicación y material. Como material audiovisual, también es bueno, si pilla. Entonces, no tiene pérdida por ningún lado. Correcto. Además, creo que también podría sentar como las rivalidades que tiene cada uno en cuanto a enfrentamientos en plazas y en todo eso. Creo que es importante. Claro, claro. Ahora para Cham, esta pregunta pues es un poco extraña, pero bueno, la voy a intentar formular bien. Pues ya pasamos casi toda una temporada en la cual pues hubo participación venezolana en la liga acá de Colombia. Evidentemente, pues desde mi punto de vista, ya esto ya siento que faltó como elementos en la liga, jueces, caster o producción a lo mejor venezolana también, que pudiera aportar. Pero bueno, ahora Chan está pues ya internacional, estás a punto de pues casi coronarte como uno de como el primer campeón. ¿Sientes que ahorita ha habido una evolución en cuanto a tu percepción como venezolano en la liga de FMS Colombia?
sea, ¿sientes que el público ya te apoya igual que uno de acá de Colombia también? Porque creo que al principio pues hubo como unas fallas allí. Y pues esta pregunta también, que es un poco también casquillosa, diría yo. Ahorita que pues estás en la internacional y todo esto, ¿sientes que estás representando como tal las dos banderas? ¿O te sientes un poco, pues mira, yo represento ahorita a Venezuela, sé que estoy en esta liga, pero siempre, o sea, mi patria va a ser Venezuela? ¿O si sientes que estás muy arraigado, más allá de pertenecer a la liga, a lo que está, es la FMS Colombia? Mira, yo cuando empecé la liga, la primera fecha fue en Medellín, ya tengo 4 años aquí en Medellín, la gente me quiere mucho en Medellín, yo no considero que sea visitante acá. La segunda fecha la tuve en Barranquilla. La gente también me apoyó. Creo que ha habido escenarios que no han encajado, pero no porque yo sea venezolano, sino quizás por cosas que uno dice que tocan el corazón de las personas. O sea, que puedo haberlas dicho cualquier persona, pero pues fui y las dije yo. Y casualmente se da la vaina de que yo soy el venezolano. Y hace que la gente se moleste un poco, ¿me entiendes? Creo que es algo más por lo que uno dice que porque sea uno. Y no sé, yo lo he dicho muchas veces, weón. Yo no me considero que represente ni a Venezuela, ni a Colombia, ni a Perú. Yo represento, mano, la gente que se siente representada conmigo, ¿me entiendes? O sea, a mí me da igual la nacionalidad de la gente, weón. Hay buenas intenciones y malas intenciones en cualquier parte del mundo y pues la gente que se porte bien con uno es bien recibida, ¿me entiendes? Sin importar de dónde coño vengo. O sea, mi papá es inmigrante, ¿me entiendes? Y yo tengo un rostro inmigrante cuando estoy en Venezuela y yo también soy un migrante venezolano que se fue. Entonces, yo no siento como amor, ese amor patriota que quizás siento un coñazo de gente, pero ese no es mi trip, ¿me entiendes? Yo represento eso, mano, la gente que se identifica con el mensaje que lleva uno, con la lucha que lleva uno, y esa es la ganga de uno, ¿me entiendes? El país de uno es ese, mano, la gente con la que uno, o sea, la gente que quiere que uno sea parte de ellos, weón. Excelente respuesta, no puedo decir más nada. Muy bien, chicos, gracias. ¿Alguien tiene la última pregunta? Mi pregunta va para ambos. Pre y post jornadas, ¿suelen mirar las redes sociales, comentarios de sus batallas y demás? Cuando dices pre, ¿te refieres a ahí mismo el día o semanas antes? O no, sea, en esta semana, por ejemplo, en esta semana previa a la jornada del domingo. Sí, yo considero que mi labor en la liga, aparte de rapear, es prender toda esa mierda, ¿me entiendes? Entonces yo estoy muy pendiente de las redes, a tirar mierdazos, a decir cosas, y por eso estoy muy pendiente de eso. No estoy como tan amarrado luego. O sea, luego veo como, pongo algo, veo si la gente se arrechó o no se arrechó por el resultado y ya está. Pero sí, antes sí estoy muy pendiente de eso, porque pues no sé, siento que mi labor en cierta parte dentro de ese pedo es esa, ¿no? O sea, el bicho que se pone fastidioso por el internet. Bueno, yo antes de las batallas muy poco, la verdad, me dedico a concentrarme en lo mío, ¿sí me entiendes? Digamos que sí miro batalla, pero miro por lo menos la batalla mía anterior, a ver qué me faltó, qué puedo mejorar, que sí me entiendes, que tengo que cambiar, que tengo que hacer, pero como tal no me meto mucho a las redes porque soy una persona que soy muy, muy fácil de hacer enojar, ¿sí me entiendes? Y hay gente que no joda, que te puedo decir, ¿sí me entiendes? Entonces, no me gusta que hay mucha gente que habla más allá del personaje, que es como tal. O sea, yo considero que, por lo menos, te voy a dar un ejemplo exacto. Después de yo tener la batalla con Loki, a mí me cayó, bueno, creo que todos los que hemos batallado con Loki y hemos tenido algo picante en la batalla que no se dan cuenta
que ese es el trabajo de nosotros picarnos ahí, que allá abajo somos vale. A mí me cayó un hate como de un mes y medio hasta que fue la otra batalla. Yo, igual, independiente de eso, lo que tú digas sobre mi trabajo, sobre mi carrera, pues me da igual, porque pues siempre van a haber opiniones divididas, ¿sí me entiendes? O sea, no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿sí me entiendes? Eso va y viene. Y las constructivas las leo, las pillo, las... Sí, pero ya llegó un punto donde yo subía cosas con mi pareja, cosas de mi familia, una foto de mi mamá, cosas así, y me venían comentarios que no venían absolutamente al contexto de lo que yo había publicado, tirándome hate. Entonces, ya eso es una vaina que ya toca las fibras, que ya sale de lo profesional, y ya literalmente es atentar verbalmente contra tu vida personal, tu vida privada, ¿sí me entiendes? Tu familia, no sé, ¿sí me entiendes? Entonces, es una vaina que a mí como tal me desconcentra un poco, por lo que me saca de casillas, y yo digo como que, pero esto que tiene que ver con lo otro, ¿sí me entiendes? Entonces, como tal, no lo hago, muy poco. Publico lo necesario, pues lo básico, lo principal, que tú sabes que pues uno antes de las jornadas trata como de interactuar con la gente lo que más pueda. Sí, para ver qué piensa la gente, cómo va a llegar uno a la batalla, a qué se va a enfrentar con el público, ¿sí me entiendes? Es como más estudiar lo que viene. Pero como tal, comentarios y vainas así de mis batallas anteriores, muy poco veo, porque, vuelvo y te digo, la gente no es objetiva, que esto es un show, y como un show, tiene que mantenerse como un show. ¿Te gusta el show? Habla del show. ¿No te gusta el show? Habla de lo que no te gusta del show. Pero se salen de contexto por cosas que no tienen que ver, y hacen comentarios como si tuvieran la experiencia de Method Man, y el comentario lo pone AKA Besito 56. ¿Sí me entiende? Entonces no es una vaina como que me guste. Yo prefiero concentrarme en la mía, hibernar antes de la batalla y salir a lo que sé hacer y quedar cómodo con lo que haga, piense lo que piense, quien lo piense, ¿sí me entiende? Excelente, muchachos. Muchas gracias y éxitos. Gracias. Tone, ¿puedo hacer una última que se me ha ocurrido? Dale, vamos con la última. Es rápida para Chan, para cerrar. Mira, el otro día cuando acabé el directo y estábamos comentando en mi comunidad de Twitch, me llamó la atención que cuando acabó la jornada, teniendo en cuenta los puntos que habían, la gente te daba favorito a ti para ganar la liga. Es la primera vez en toda la temporada que lo vi, que la gente como que tenía el pensamiento de que eres favorito. Yo creo que ese pensamiento, viendo los comentarios, venía de que, claro, a Balleste le toca a Filo y a ti te toca a Vikila, y a priori, viendo la tabla, Filo es un oponente mayor para Balleste, ¿no? Entonces, quiero preguntarte a ti si tú te ves favorito para ganar la liga. Sí. Yo creo que Balleste tiene muchos factores a favor. Creo que es en Cali, o sea, yo batallé con Balleste en Cali y está jodido, weón. O sea, es una vaina muy compleja. Aparte que, mucho más allá de que sea Cali, yo creo que Balleste es el superhéroe de su país, ¿sabes? O sea, creo que es un tipo que refleja mucho el colombiano de a pie, que lucha todos los días y se supera y lo logra. Entonces es un sentimiento bastante grande que creo que hace que la gente quiera verlo a él ganar. Pero no sé, yo también creo que le toca una batalla muy jodida, y creo que a mí me toca una batalla pues un poco menos jodida. Yo creo que es un 50-50, weón. Y de hecho, yo creo que lo que hace favorito a Balleste es que sí, que está en sus manos realmente ganar o perder el título. En cambio, en las mías ya depende de él. Eso es lo que yo creo que lo haría favorito a él. Tipo, si él gana, ya está. En cambio, yo ganando, todavía tengo que esperar que pase cosas. O sea, ¿ves ligeramente favorito a Balleste por el tema de que depende de sí mismo, no? Sí, o sea, yo no puedo sentirme como diciendo que me siento favorito cuando realmente yo estoy al azar, ¿sabes? Gracias, muchas gracias, Chan. Tal vez.
Coño, vamos a almorzar, muchachos. ¿Qué pasó, pues? Ahora sí, gente. Te regalas un six-pack y quedo campeón. Chicos, última conferencia de prensa de FMS Colombia. Muchas gracias, Chang. Muchas gracias, filósofo. Felicidades para los gracias a los medios de comunicación y los esperamos en la conferencia de prensa de México más tarde y en la España mañana. Saludos a todos. Gracias. Vale.